Bienvenidos a otro vídeo de la Senda Tuerta. Hoy me he venido a Tabarca. Bueno, gente, hoy me han vacunado. Me han vacunado a primera hora de la mañana y digo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago hoy con mi vida? Pues me voy a Tabarca y os lo enseño. Claro, mirad, la gaviota. Gaviota. Vete a volar. La iglesia, que está siempre, siempre están reformándola. Bueno, vamos a dar un paseo por las callejuelas de Tabarca. Tabarca. Tabarca es una isla que está en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España, Europa y el mundo entero. Yo he venido por Santa Pola. Ahora después os explico cómo hay que llegar aquí. Bueno, gente, lo que os estaba diciendo, yo he venido de Santa Pola. Se puede venir también desde el puerto de Alicante o desde el puerto de Santa Pola. Hay unas lanchas taxis o barcos. Solo hay que ir al puerto de cada zona, al puerto de Santa Pola o de Alicante, y preguntar, oye, ¿va a ir a Tabarca? Y ahí te lo explican todo ya, es muy sencillo. A mí me ha costado 15 euros ida y vuelta. Mira qué callecitas. Gente, pues esta isla está a 22 kilómetros de Alicante y a unos 4 más o menos de 8 de Santa Pola. ¿Qué más? Os cuento cosas. La longitud de la isla es de 1800 metros, o sea, no llega ni a 2 kilómetros. Y la población es de 51 habitantes. Y no hay coches. Lo que más me gustó la primera vez que vine a Tabarca es que no habían coches y no había motos y no habían ruidos. Aquí hay varios hoteles y casas rurales para alquilar. Bueno, gente, por aquí vamos a la plaza del pueblo. Esto antes, yo he llegado a venir aquí y después pusieron piedras en las calles, pero esto no estaba, antes, antiguamente no estaba ni asfaltado, o sea, no asfaltado, ni adoquinado, eran calles de tierra. En fin, mirad la plaza del pueblo, mirad. Bueno, gente, estoy en la otra punta de la isla. Aquí hay unas vistas al anochecer guapísimas. Yo aquí me he quedado alguna vez a dormir. Te sientas aquí con una neverita de playa y ves la puesta de sol. Especial. Mis amigos lo saben, que una vez vinimos aquí con la guitarrita y a ver la puesta de sol, ¿eh?
estoy rodeando la isla. Mirad, la isla tiene, veis por aquí, como una fortificación que se cree que data del año 1300, 1400, más o menos. Bueno, empieza a hacer calorcito del bueno. Hoy me he ido a vacunar y la vacuna ya me está subiendo. Me está subiendo a la cabeza. Así que voy a buscar mi rincón favorito de bañarme. A ver si no está muy lleno de gente. Voy a buscar mi rincón. Pero creo que antes me haré un buen bocadillo de calamares y una cervezota bien grande para celebrar que me han vacunado. Bueno, pues ahí, en esa calita, es donde me gusta ir a mí. Ahí me llevó mi amigo Cuenca, me llevó ahí por primera vez a esa cala. Hace ya muchos años. Así que nada, voy a comer, che. Voy a hacerme un bocadillo con la mano, me apetece mogollón. Vale, al lío. Bueno, peña, no hace el mejor día del mundo. Está nublado y el agua está turbia. He buceado un ratito y nada, parece que el día no va a mejorar. Mirad. Así que voy a darme otro baño. Os voy a enseñar una cueva que hay, que ya es tradición meterme en la cueva. Y me doy un paseo más y me voy para casa. Vale, mirad. Mirad. No sé si me oye. ¿Se me oye? Por ahí tengo que salir. Oh. A escabuzarnos. Bastante oleaje. ¿Está el día feo? ¿No ha salido el día feo? Claro, no todos los días va a salirme. Bueno, algún día que sale feo. Vale. Voy a volverme por el mismo sitio. Ahora voy a dar un paseo por aquí a ver qué hay.
me han puesto la Pfizer. Me han puesto la Pfizer. Y de momento yo no noto nada, No noto nada. Iglesia de Tabarca. Faro de Tabarca. Vamos a ver. Vamos a ver dónde lleva esta senda tuerta. Bueno, peña, pues creo que este vídeo se va a titular Las dos Tabarcas, porque está la parte derecha, Tabarca, pueblo con su playa, chiringuitos, tiendas de ropa, hoteles. Eso está cuando desembarcas a la parte derecha del puerto. Eso es la primera Tabarca. Y después está la segunda Tabarca, que es cuando bajas de la... cuando bajas del barco a la izquierda, que es toda esta parte virgen, más tranquila, menos jaleo. Hay que caminar un poco, pero aquí ya habéis visto las dos Tabarcas. Hasta el próximo vídeo.